¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren Solus GTI, como dice aquí el título, todo un juguete para los circuitos. Bueno. Bueno, como sabemos, el Vision Gran Turismo de la marca automotriz McLaren cobra vida con una cabina que posee un solo asiento y ADN del mundo del deporte motor y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde el año 2013 los fabricantes automotrices crearon eh, eh, bestias espectaculares y extravagantes para la serie, serie de videojuegos Gran Turismo bajo el lema Vision Gran Turismo. Estos coches fantasía están diseñados para existir únicamente en el mundo virtual, lo que permite a los diseñadores expandir su imaginación más allá de las limitaciones de los presupuestos presupuesto y los procesos de producción del mundo real. La entrada de McLaren en el año 2017 con el modelo Ultimate Vision Gran Turismo fue uno de los conceptos más sorprendentes y ahora. Esta afamada firma automotriz británica está transformando aquel automóvil de competición eh, en una realidad con el modelo Solus eh, GT, un coche monoplaza de carreras que posee motor V10 y bueno. El diseño del Solus GT sigue, sigue siendo muy similar al del modelo Vision GT. Eh, posee una carrocería azotada por el viento que recuerda. A los automóviles de carrera resistencia primer, ni, primer nivel. Eh, el acceso al asiento individual está garantizado por una cubierta de lizante teatral, mientras que el estilo está dictado en gran medida por la aerodinámica. Este, este solus está pegado al asfalto gracias a los túneles de efecto suelo que recorren por todo el largo el coche, alimentados por respira, respiraderos detrás del gran. Eh, divisor frontal y expulsando aire por la parte posterior eh, mediante un difusor posterior bastante llamativo. Su alerón eh, trasero o spoiler, como quieran decirle, fijo también ayuda a este Solus a adherirse a la pista mientras que su suspensión eh, frontal y las ruedas de esa misma posición están envueltas en cápsula aerodinámica para mejorar el flujo de aire. McLaren asegura que el Solus puede producir más, puede producir más de 1.195 kilos como carga aerodinámica con un peso inferior a la tonelada gracias a un monocasco hecho con fibra de carbono. La potencia proviene de un motor tipo V10 de aspiración, de aspiración natural de 5,2 litros que tiene como potencia... 840 caballos... Y como par máximo tiene... 650 N Nm... Mientras que gira... A, hasta tener 10.000 revoluciones por minuto... McLaren eh, apunta que este modelo... Alcanza una velocidad máxima... De 320 km por hora... Y tiene como aceleración de 0 a 100... Eh, menos de... Menos de 2,5 segundos... Ese, ese bloque... Eh, es inusual para una empresa... Que suele recurrir... A un... Eh, a un motor tipo V12 de doble turbocompresor en todos los coches de ciudad moderno que fabrica eh, aparte de la altura eh, aparte del modelo híbrido enchufable Artura que posee un motor tipo V6 recientemente revelado. Eh, bueno, eh, la ayuda para el desarrollo provino de los especialistas mot de eh, motores, una marca llamada Jude Power, que construyeron. Eh, motores de Fórmula 1 a finales de la década de los 1980 y a principios de la década de 1990. Eh, el B10 aspira aire mediante una entrada, de a, de a, una entrada montada en la parte superior de la cabina y los pontones cincelados albergan grandes radiadores para ayudar a mantener fría la unidad que, eh, que tiene 5,2 litros. El motor se con... el el motor bestial se combina con una caja de transmisión secuencial de siete mar con 7 marchas, con engranaje de corte re recto y embrague y hecho con fibra de carbono y multidis multidisco. Este propulsor también está integrado al chasis, lo que elimina la necesidad de bastidores auxiliares adicionales y reduce el peso. La suspensión del brazo de control de longitud desigual posee amortiguadores de barra de torsión internos que utilizan varillas de empuje en la parte frontal y de tracción en la parte posterior. Eh, eh, el conductor puede ajustar la barra estabilizadora en cada, en cada uno de los ejes. Y el solus se desplaza sobre llanta de aluminio forjado con 18 pulgadas envueltas con neumáticos eh, lisos con especificaciones de Le Mans. También van a estar disponibles un compuesto para clima húmedo. Eh, la potencia frenado eh, se obtiene mediante unas pinzas de aluminio monobloque eh, con 7 pistones y discos. Eh, y pastilla de freno de carbono con una polarización de freno que también puede ajustar el mismísimo conductor. La cabina es básica, posee un volante esti estilo Yugo que parece salido de un, de un monoplaza de Fórmula 1. Eh, precisamente, bueno, cada. Eh, cada comprador tendrá un ajuste de asiento como un piloto de carreras profesional y la caja de pedales será ajustable mediante un sistema remoto operado desde el asiento fijo. McLaren afirma que existe una protección de cabina estilo Halo que está impresa en 3D de titanio y probablemente se inspira en el dispositivo Halo utilizado por la Fórmula 1 desde la temporada 2018 hace ya casi... Hace ya, hace ya cuatro años para ayudar a prevenir lesiones en la cabeza y bueno, junto, junto al ajuste de asiento, los propietarios obtienen eh, un, un, traje de, un, un traje de competición homologado por la FIA, así como un casco y un dispositivo Hans y unos auriculares con radio. Eh, así, así como un acceso a un programa de entrenamiento para el desarrollo del piloto y bueno. McLaren planea organizar eventos de pista para los dueños del Solus y cada eh, coche vendrá con un maletín de transporte que posee herramientas, gato para vehículos, aparatos radio y más para que los propietarios asistan a los días de pista por su cuenta y bueno. McLaren asegura que el Solus realizará... Eh, los tiempos de vuelta más rápido de todos los coches de ciudad creados por esta marca automotriz británica. Las entregas van a comenzar en el año 2023, o sea el año siguiente, porque todavía continúan las pruebas en pista. No existe información sobre el precio, pero la producción del Solus GT estará limitado, sola, estará limitada solamente a 25 ejemplares y por supuesto están ya todos agotados. Y bueno, con esto me despido. Adiós, cami fuera, chao.